Muchas gracias por estar aquí, muy agradecida por las personas nuevas que se están me le está dando like y me le están y se están suscribiendo a este canal. Muy agradecida y también si estás de vol volviendo a ver este programa, estás otra vez conmigo, pues bienvenido. Bien agradecida, bien contenta por los comentarios, por los nuevos suscriptores, por esta nueva comunidad que estoy yo abrazando y que me está abrazando a mí. Muy agradecida, muy contenta de estar aquí otra vez. En otro flow estuve en español. Entonces, bien contenta. Bueno, este mes de marzo estuve, eh, vamos a hacer un update, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito de mis progresos, de mis avances de marzo, porque ya llegó abril. Y entonces estuve trabajando en mis challenges, estuve haciendo mis cosas. Mi, con la novedad de que ahora que volví al al aro y todo esto, pues estaba platicando que mi, mi hombro, mis brazos me estaban doliendo, ya no me están doliendo mucho, entonces por eso estoy muy contenta. Y eh, he estado comprando cositas para poder usarlas, y, y este, entonces voy a hacer un video que va a ser como herramientas, ¿verdad? Y voy a estar compartiendo este video en las próximas dos semanas. Y vamos a comenzar ahora con el uh, con los avances de Graciela. Entonces, primeramente, un poquito sobre mí, porque tenemos mucha gente nueva. Yo, yo nací en Veracruz, perdón. Nací en Veracruz, me crié en Monterrey, México, y, y he vivido en diferentes partes del mundo eh, de México y, y ahora vivo en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Muy contenta, muy feliz. Me ha tocado estar aquí ya por tiempo. Pero este, mi familia, mi padre era gente viajero. Entonces nos tocaba andar volando. Nos salieron alas y así. Nos toca vivir aquí o allá. Pero muy agradecida. La casa es el corazón, ¿verdad? No importa dónde vivas. Entonces, este, eh, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo siempre he bordado toda la vida desde niña. Pero ahora que me retiré el año pasado, yo era maestra bilingüe o del programa dual. Y me retiré el año pasado y entonces ahora, este, bueno, pues he estado este, entracalada con esto del bordado y de compartir con ustedes, que es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta es la editada, que me tardo mucho todo el día en editar un video. Pero me encanta compartir con ustedes, sobre todo con esta comunidad hispanoparlante que, que bueno, me tiene... Muy feliz, muy contenta y muy agradecida. Entonces, como puedes ver, esta es una diferente área de mi cuarto, de mi Stitchy Room, ¿verdad? De mi cuarto de bordados, donde tengo mis, mi altar, donde tengo mis cositas de mis diarios, y luego me gusta la eh, espiritualidad, y entonces yo pongo, quito y hago y juego aquí en este cuarto mío. Este es mi, mi cuartito de mis travesuras. Pero este... Ahora no me pude sentar aquí porque el sol estaba muy directo en la cara. Entonces lo volteé un poquito. Solo. La luz va a estar un poquito oscurita, ¿verdad? Por lo mismo. Ahorita me puedo tratar de cambiar otra vez. Pero bueno, vamos a empezar los avances. Y bueno, por WIPCO hice este proyecto de Maps. De Maps. Vamos a ver el de Maps. Aquí está Maps. Y más lo hago en, con los colores. Usa flores de seda que se llaman NPIs. Y los compré. A veces compro nada más DMC. DMC es hermoso. No tienes que comprar los hilos de seda si no quieres. Y puedes jugar bastante con el DMC. Es precioso. Pero por este proyecto, como es un proyecto grande, pues yo sabía que iba a durar mucho tiempo bordándolo. Y entonces, a veces sí invierto en, en, en cositas, ¿no? Si me voy, a, el, el proyecto es muy grande y me va a durar mucho tiempo, pues quiero bordarlo en telas con hilos que yo quiero. Entonces, si puedo, bueno, pues hago el, el gasto. A veces compro solo parte y voy comprando poco a poco parte. Entonces, este es mi progreso, no mucho. Porque para ser honesta, iba a hacer dos proyectos y me enfoqué en uno. Eso es lo que he estado haciendo yo con Wipco. Me enfoco en, porque Wipco para mí, de Josie Marie, es Dust Stuff. Este es su YouTube channel. Y ella creó el, proye el proyecto de Wipco, que es como un bingo. Y Prona tus proyectos. Yo puse todos mis proyectos grandes. Entonces, sí como que no me sentí muy inclinada para abordar mucho. No sé por qué me encanta este proyecto, pero yo creo que andaba alborotada con otras cosas, porque realmente sí me encanta. Entonces, va a volver a salir durante el año. Pero si sí no le avancé lo suficiente que debería, ¿verdad? Entonces, espero volver a hacerlo. Otro de mis uh, challenges, bueno, ha sido el de Remember Me Sal, que es Recuerda a mi, a mi sal y es para mi diario, ¿verdad? De, 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 de recuerdos para recordar a esas personas entonces este es otro Stacy Nash y también hago el de el de el Dark de también uso este mismo esta misma diseñadora ella me encanta y entonces ya voy terminándolo ya nomás me faltan las flores y no está muy grande la tela porque la voy a poner en mi diario no va a ir en un marco este proyecto muy bonito, me encanta, me tiene fascinada. Uso telas e hilos que tengo alrededor. Otro de mis sals es este de Modern Fork Embroidery y entonces en este nada más estoy haciendo estas florecitas, estos arbolitos. Entonces él dijo, puedes hacerlo y escoger uno de estos árboles, el diseñador, ¿verdad? De Modern Fork Embroidery, aquí te pongo su YouTube también. Y el sal también, aquí te lo pongo. Entonces, él, eh, bueno, entonces yo nada más escogí este librito y voy a hacer uno. Porque lo que pasa es que he estado medio malcriada y empiezo estos proyectos grandes y no los termino. Entonces dije yo, voy a manejar. Entonces, uso telas que ya tengo por ahí y hilos que ya tengo, pero si tienes duda, como quiera, te lo puedo pasar. Este es un floss muy padre. Una, un hilo muy padre que mira, tiene muchas tonalidades, ¿verdad? Entonces me está gustando, me está gustando, son estos hilos que tenía. Y es que muchas veces yo compro hilos y no los compro para, para algo específico. Entonces después, este tipo de proyectos, saco esos colores o esos flores y los hago. Otro sal es el 25-7. El 25-7 es 27. No, 25 minutos por siete días bordas. He estado jugando con este, que es el del cafecito, ¿sí? El Coffee Quakers. Este es como, Quakers son como estos medallones, entonces ella hizo este diseño, y está muy padre, y uso colores que tienen nombre o colores relacionados con café. Entonces habla de, primero me tomo el café y luego hago lo que tengo que hacer más bien. Eh, hay otro sal que se llama Mira Mon Mira en Mondays. Mirabilias en el lunes. Entonces yo lo hago cuando estoy aquí en la casa, pero a veces los martes tengo la oportunidad de ir a una tienda aquí en San Antonio que se llama Under the Sea Fabrics. Aquí está en San Antonio y es una tienda que descubrí hace poquito. Ellos hacen telas, pero también tienen muchas miras y tienen en la tienda, bueno, es una belleza, pero ellos eh, trabajan mucho. Entonces ella me recomendó la tela. Y entonces, este, aquí está el progresito, que no es mucho. Porque cuando yo bordo dos por dos, en pocas palabras, usando dos, dos hilos, pues fíjate que me tardo mucho porque no me gusta cómo me salen las cruces. Y entonces, ahora que volvía al, al, al hoops, este, me salió muy bien. Muy bonito, me está gustando, pero sí lo hago despacito. Estos proyectos, los demás que te enseñé, son de un hilito, un hilito un, un, en dos, verdad? Entonces es uno en, en dos y este es dos por dos. Entonces, cómo te diré, sí si es diferente a la hora que bordas y a veces no se ve tan bonito. Entonces tienes que hacerlo despacito. Otro proyecto que no te había enseñado es un proyecto de el día de Pascuas, verdad? O estos días de de mucha religión, ¿verdad? De, de disfrutar y, y de, no disfrutar, pero celebrar las cosas religiosas. Mm. Yo estaba viendo que mucha gente lo estaba haciendo y este se llama, su nombre es Jesús. Y es, se me olvidó decir en el otro video, pero esta es una website que se llama, ahora verás, mm, Joyful Expressions. Joyful Expressions. Aquí está. Este es. His name is Jesus. Ah, y, y lo tienen con diferentes tonalidades. Esta es la website. Aquí la ves. Visit Joyful Expressions. Right here. Bueno, entonces tienen este. Te lo comparto porque tienen este proyecto en inglés. His name is Jesus. Pero eh, y ese te lo regalan. Te lo regalan cuando te inscribes al, a la website o algo. Pero y luego tienen el mismo proyecto en español. Entonces, para los españo, hispanoparlantes, ¿verdad? Este... <laughs> um, tenemos... Eh, eh, y es muy barata. Esa sí te la venden. La, el, eh, este diseño de todos los nombres de Jesús. Este te lo venden en español, pero este en inglés te lo regala. Entonces yo quiero hacer los dos. Uno en las tonalidades azules y otro con tonalidades cafés o rojos, ¿verdad? Como aquí lo puedes ver. Estoy usando un hilo muy hermoso que tiene tonalidades azul. Espérame tanto, tantito, déjame, aquí está. Entonces este se llama Egyptian Night. Noches de Egipto y tiene un chorro de tonalidades. Bien hermoso. Este es de Silk in Color. Y es uno de, de caritos, no sé. Como te digo, yo a veces quiero explorar con telas. Aquí está. Está hermoso. Y entonces aquí está. Bien bello. Me encanta. Me fascina. Mira las tonalidades. Entonces, si te gusta este proyecto. Por favor, visita Joyful Expressions, que ahí te dan, como te digo, la versión en inglés te la dan gratis y la versión en español es bien barata. Y como te digo, yo la quiero hacer en español. Entonces, cuando te la termine en inglés, lo voy a comprar y luego lo voy a hacer en español. Quién sabe, a lo mejor el año que viene, ¿verdad? Durante estas fechas, ¿verdad? La cosa es este hacer aquello que nos llena el corazón entonces esta cada vez que escribo ay bien bien bello me está haciendo muy feliz no me esperaba yo porque yo tenía estas hojitas las tenía pero se me olvidó que lo tenía entonces después vi que lo estaban compartiendo ahora para le llaman um, cómo se dice este cuaresma proyecto de cuaresma y y yo decía yo lo tengo y por qué no lo hago entonces lo estaba haciendo en otra tela pero no estaba muy contenta. Entonces cambia y esa es la cosa. Cambiar, bueno, ese es otro sal. Y luego tenemos que convencer un sal. Otro sal. Y se va a llamar amor, love, love, amor. Sal. Entonces, cada día 14, porque lo comencé el 14 de febrero, voy a estar trabajando en este proyecto. Solo que te invito, te comparto. Voy a poner en mi Instagram, este es mi Instagram, voy a poner, voy a hacer la invitación para ese hashtag. Entonces, para que me compartas proyectos, este es mi proyecto de aniversario. Este viene en este libro, que vienen muchos proyectos del amor. Entonces, este lo estoy haciendo para mi aniversario. Tengo uno que tiene rosas rojos. Entonces, quiero, quiero otro que también tenga rojitos. Estoy jugando con colores que ya tengo, que son de tonalidades rojos. Y apenas es un comienzo. Entonces, cada 14 de febrero, cada 14 de febrero, no, cada 14, quiero trabajar en este sal. Apenas estoy en lo de arriba. No es muy grande, ¿verdad? Y entonces es tela que ya tengo. Y entonces estoy muy contenta. Con ese. ¿Y qué otra cosita? Estoy trabajando. No, pues ya te enseñé. Muy contenta. Estoy súper contenta. Entonces te comparto. Bueno, y luego otra amiguita. Ella tiene su canal y ella está comenzando un proyecto de market. De Nashville Market. So, Nashville Market es un. Um, es este, entonces lo hice con una tela grande 32 porque quiero hacer varios proyectos de este tipo que vienen las tijeritas y cositas así. Bueno, entonces Market, uh, aquí en Estados Unidos, en Nashville, tienen un como un Market, un, una celebración, ¿verdad? Donde se juntan todas las tiendas todos los diseñadores en un hotel y venden sus diseños. Entonces ahí no puede ir la gente como tú, como yo, que quiere ir a comprarlo. No. Las tiendas van, ¿verdad? Los diseñadores van a enseñar, mira, esto es lo que tengo. Y luego las tiendas, los dueños de las tiendas van y compran. Entonces los primeros meses les compras a las tiendas. Y después los diseñadores dicen, no, pues ya lo voy a compartir yo en mi Etsy, en mi website, en Amazon, lo que sea. Pero primero le dan la oportunidad a las tiendas a que vendan estos proyectos que son de Nashville. Entonces cada año lo hacen y ahora para Nashville compré algunos dos o tres nada más. Estoy seguro que se me olvidan otras cosas, pero eh, como te digo durante el año, du durante el año, durante el mes de abril. Quiero hacer un video sobre herramientas. He estado comprando cositas porque ahora que ya no estoy portando tanto a mano porque me estaba doliendo el, el hombro y la mano y todo, bueno, voy a estar, voy a estar eh, he estado comprando cositas, herramientas. Y aparte, te quiero compartir, compartir otras herramientas que estoy usando y que me gusta usar. Eh, otra, ahora para el mes que viene voy a estar haciendo otros proye otro proyecto de Wipco. Ese es el único que va a cambiar. Voy a tratar ahora sí de hacer los dos, porque normalmente Wipco te da dos números. Wipco es como el bingo. Y Josie Maria Staff, ella, ella creó el, el WIPCO. Entonces, no, yo lo que estaba haciendo, porque mis proyectos eran grandes, estaba haciendo dos. Estaba haciendo uno en vez de dos, me enfocaba en uno, pero este mes de marzo como que me aburrí. Entonces, ahora en abril sí voy a hacer los dos proyectos para tener más gas con el WIPCO. Para mí, mucha gente dice es que yo no puedo seguir un proyecto, lo que sea, o es difícil, ¿no? No, WIPCO, ella te lo dice, es tu WIPCO. Tú lo puedes cambiar, tú lo puedes modificar, tú puedes hacer los cambios que tú quieras, ¿no? Entonces... Lo que se trata para mí es de a, trabajar en aquellos whips que son grandes y este, entonces hacer otras cosas y hacerlos medianos o chicos, con los otros challenges, con los otros hashtags, con las otras cositas que hacemos, ¿verdad? competiciones y todo, hacerlos medianos y los chicos. Y en el whip go concentrarme en aquellos que son grandes, que de otra manera no los voy a hacer porque siempre anda alborotada uno haciendo proyectos cosas nuevas y todas estas cosas me hacen muy feliz soy muy feliz haciendo todas estas cosas entonces digo yo oye pues por qué no verdad trabajar en ellas porque ahí las tengo no también quiero hacer otro video del cuarto eh, uh, de cómo guardo todo como un stitchy room, porque sí sí me gusta mi cuartito y va a venir mi hermana estoy muy contenta y por eso quería apurarme a hacer los videos porque ya que llega ella bueno pues soy bien feliz con ella mi hermana Dianita entonces bueno voy a estar muy contenta la semana que viene vamos a, a compartir aquí con los nietos en el día de Pascuas entonces bueno se vienen fechas muy bonitas se viene también pues el cumpleaños de mi mami y voy a estar bordando en esa semana para ella yo pienso porque la extraño mucho entonces bueno pues como siempre les mando un abrazo estoy muy agradecido por los nuevos suscriptores y porque este me están viendo los videos entonces estoy bien agradecida bien bendecida verdad les mando mucho amor que tengan una semana bien bella y como siempre les uh, les digo que respiren inhala exhala y haz otra crucita. Al final te comparto alguno de los tubes que estoy viendo para que te conectes con ellos tú también. Un abrazo y nos vemos. Bye.